Mira, me he reunido con la PAC y con la Federación de Automovilismo del Chaco. Por supuesto, la federación integrada por distintos clubes de la provincia del Chaco, del automovilismo, en este caso Villa Ángela, Sáenz Peña, no han estado la gente de Machacá y Charata, pero sabemos que también están de acuerdo en esto. Hemos, creo yo, logrado algo muy importante y que hace mucho tiempo se viene peleando y luchando por el automovilismo zonal del Chaco, que es la unificación de las organizaciones que nuclean a los distintos pilotos para hacer un único campeonato zonal en la provincia del Chaco, donde va a incluir el Autódromo de Resistencia, el Autódromo de Villa Ángela, de Sáenz Peña y muy posiblemente el de Machagay y Charata, de los cuales estarían también dispuestos a llevar adelante un cronograma de 10 fechas para poder fortalecer el automovilismo. Esto, los chaqueños siempre fueron amantes del automovilismo, el automovilismo zonal, moviliza mucha gente y es un evento además que lo vamos a promocionar porque es parte de la agenda turística de estas 10 fechas desde el turismo de evento, que para nosotros es importante. Así que me parece que esto es una muy buena noticia. Unificación del campeonato, un único campeonato, 10 fechas, que va a estar en distintos autódromos, como te decía, y por supuesto en el Autódromo de la Ciudad de Resistencia. La idea es iniciar en el mes de marzo, el 24 y 25 de marzo, concretamente ya en la Ciudad de Resistencia, este campeonato. Así que